Esto es muy fácil. Hay 2.5 de oxígeno. Cambio de variable. X menos 1 igual a, ¿qué letra poner? T. ¿Ella? ¿T? Sí. Entonces, diferencial de X. Hay que poner 2.5 en el. Yo siempre hago esto. ¿Te va a estar ahí? Sí, no. Ya, o diferencial de X sería diferencial T más la derivada de 1, que es 0 por la derivada de 1. Y ahora yo escribo raíz cúbica de T. Es lo que tenía más T partido raíz cuadrada de T al cuadrado. Claro, es lo que tenía puesto. Diferencial de T. Lo separo en 2. Te lo he dicho, que era 0.5. Mira lo que tiene. ¿Te da? Sí, 5. ¿5? Sí, ¿vale? Aquí tengo 5. Y ya la hago por separado. 2. Pero si yo siempre la hago así, entonces esto sería T elevado a 1/3 menos 3 menos. Cielo. Esto sería T elevado a 1 menos 3 medios. Esto sería T elevado a 1/3 menos 3 medios, ¿cuánto es? ¿Cuál es? Menos 7 medios, menos 7 sextos. Integro a la 1. Menos 7 sextos sería. Más 1 sería T elevado a 1/6 partido 1/6. Y aquí sería T elevado a 1/2 partido 1/2. Este partido 6 es un 6 que pasa aquí adelante. Y raíz sexta, que es raíz sexta de T, más 2 por raíz cuadrada de T. ¿Cómo te ha quedado?